T12. ¿Y qué es lo que sucede a nivel nacional? El sistema frontal número 31 continúa en el sureste del país. La masa de aire frío que lo impulsa estará generando este ambiente frío en gran parte de la República. Como vemos en los mapas de pronóstico, un canal de baja presión se extiende a lo largo del oriente de México, lo cual estará trayendo, en conjunto con la humedad del Golfo, algunas lluvias en el oriente sur y sureste. Mientras tanto, aquí en el occidente del país continúa el cielo despejado. En el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, una tarde soleada, temperatura máxima calurosa de hasta 31. Al anochecer desciende a los 22. Igualmente, los próximos días continuando el cielo despejado, para que recuerdes ponerte un buen bloqueador solar, hidratarte muy bien porque las temperaturas siguen elevadas de 30 y 31 y en el centro de la ciudad 13 y 15 al amanecer. ¿Hay más información? ¿Qué es lo que sucede en el estado de Jalisco? En el segundo reporte aquí en las noticias GDL.